Okay, so as I said the last class, today we're going to check the family members. Okay, family members. Normalmente en su certificación, en la certificación CENIC que van a presentar, también suele aparecer algún audio en donde alguna persona habla sobre alguna situación en la que están viviendo en ese momento, ¿no? A lo mejor cuenta algo sobre que está festejando su cumpleaños y menciona a alguno de sus miembros de su familia, como que mi hermano está haciendo esto, mi abuela está haciendo esto, y mis papás están haciendo esto, lo otro, ¿no? O puede decir que consiguió un trabajo y que se mudó y que extraña a sus papás, etc. Entonces, es importante conocer los family members para saber de quién se está hablando durante estos audios. Cabe mencionar que no suelen profundizar tanto en este vocabulario, pues vamos a ver muchas palabras, pero en sí, en el examen CENIC normalmente se enfoca a los principales miembros de la familia, ¿de acuerdo? Para poder explicar este tema, voy a hacer uso del árbol genealógico de los Simpson. Sí, por ahí me comentaron que no todos están familiarizados con ellos, pero creo que al menos la mayoría los conoce, ¿no? Igual, a lo mejor no conocemos a todos los personajes, pero sí ubicamos quiénes son los papás y los hermanos principalmente, ¿no? Ok, pues antes de comenzar, hagamos nada más una revisión previa sobre esta información. Tenemos aquí a Abraham y Mona, que son papás de Homero y Herb. Homero está casado con Marge y tiene tres hijos, Bart, Lisa y Maggie. Okay, del otro lado, Marge, sus papás son Clancy y Jacqueline, y tiene dos hermanas gemelas que son Patty y Selma. Selma es madre soltera y tiene una hija que se llama Link. Ok, so, vamos a ver, voy a tratar de que quede claro esto totalmente en inglés. Por ahí están las imágenes y algunas oraciones que creo que son capaces ustedes de irlas traduciendo. Tranquilos, vamos a empezar a ver las oraciones primero y después hago una pausa para poder ver el significado de todas las palabras que acabamos de ver, ¿de acuerdo? Ok, so let's start. Here we have... Ok, what are the family members? We have father, mother, which is mom or mommy also. Father, which is dad or daddy. We also have parents, daughter, son, children, brother, and sister. Estas son las palabras que muy probablemente aparezcan en su certificación. Hay que tratar de aprendernos estas 8 palabritas, ¿ok? Son básicas. So first of all, we have mother, mom, and mommy, which are 3 different forms to call your mother. Okay, what is the difference? It's just the formality. Okay, how formal you're speaking. Mother means madre, mom, mama, and mommy, mami. Okay, and it's the same with father. Father is padre, dad, papa, and daddy, papi. Okay, so now we have, for example, Marge is the mother of Lisa. Marge is the mother of Lisa. Bart is the son of Homer. Homer and Marge are the parents of Lisa. Parents. Lisa is the daughter of Homer. Bart is the brother of Lisa. They are the children of Homer and Marge. They are the children of Homer and Marge. Lisa is the sister of Bart.
Lisa is the sister of Bart. They are sisters. It's the plural, sisters. Now, they are brothers, but pay attention. They too, Homer and Herb, they are brothers. Lisa, Bart, and Maggie, they are not brothers. Okay, they are not brothers. They are siblings. Lisa, Maggie, and Bart are siblings. So brothers, it's only for boys, okay? But if we are speaking about boys and girls, we say siblings, okay? No brothers, siblings. Okay, now. Hasta aquí, chicos. ¿Fueron claras las oraciones respecto al significado de cada una de las palabras? ¿O tienen alguna duda con alguna de ellas? ¿Sibling significa hermanos igual, maestro? No questions. Very good. Okay, so now. Vamos a ver, ¿podemos agregar el sufijo in-law? Okay, por decirlo sufijo porque no va pegado, son dos palabras aparte. Pero podemos agregar la frase in-law después de las palabras que acabamos de ver. Y esto simplemente se utiliza para poder referirse a la familia de vuestra pareja. Okay. Podríamos decir in-law significa por ley. Okay. Entonces, no es mi hermano de sangre, es mi hermano por ley. Es decir, me casé y ahora se convierte en mi hermano por ley. Es hermano de mi pareja. Entonces, viene siendo mi cuñado. Podemos decir entonces father-in-law, mother-in-law, sister-in-law, brother-in-law, son-in-law, or daughter-in-law. Okay. So what is this? For example, we have Patty is the sister-in-law of Homer. Patty is the sister-in-law of Homer. Herb is the brother-in-law of March. Herb is the brother-in-law of March. Abraham is the father-in-law of March. Jacqueline is the mother-in-law of Homer. Jacqueline is the mother-in-law of Homer. Homer is the son-in-law of Jacqueline. Homer is the son-in-law of Jacqueline. March is the daughter-in-law of Mona. March is the mother-in-law of Mona. Is the mother, sorry, is the daughter-in-law. March is the daughter-in-law of Mona. Okay. Guys, do you have any questions about this vocabulary? No. No questions. Good. So let's continue. Now, we can also add the prefix grand. Okay. Podemos agregar el prefijo grand. Aquí pegamos la palabra grand a la palabra que conocemos. Y podemos decir grandfather, grandmother, grandson, granddaughter, grandparents, or grandchildren. Okay. Podemos hacerlo de esta manera, simplemente para poder referirnos a un nivel más en el árbol genealógico o un nivel menos. Es decir, en otras palabras, pueden repetir la palabra para saber de quién se está hablando. Por ejemplo, grandfather, el papá del papá. ¿Okay? Grandmother, la mamá de la mamá. ¿Okay? So, grandfather, el papá del papá de Bart. ¿Quién es? El abuelo.
Grandmother, la mamá de la mamá de Bart, la abuela. Grandson, el hijo del hijo de Homero. It's nieto. Okay. Granddaughter, it's the same, la hija de la hija. Grandparents, los papás de los papás. And grandchildren, los hijos de los hijos. Okay. Ahora, la palabra grand, como pueden ver, termina con la letra D. Y en este caso tenemos la palabra daughter, que comienza con la letra D. Es correcto escribirlo de ambas maneras. Podemos escribir granddaughter con una sola D, o podemos escribir granddaughter con doble D. Ambas opciones son correctas. Okay. So we have, for example, he is the grandfather of Bart. He is the grandfather of Bart. They are the grandfathers of Lisa. They are the grandfathers of Lisa. She is the grandmother of Bart. And they are the grandmothers of Lisa. Now, they are the grandparents of Lisa. Okay. So, as I said, brothers, it's only for boys. Sisters, it's only for girls. Fathers, it's only for boys. And mothers, it's only for girls. If we speak about boys and girls, we say parents. Okay, my mother and my father are my parents. In this case, Abraham and Jacqueline are the grandparents of Lisa. Okay. Bart is the grandson of Abraham. Bart is the grandson of Abraham. Lisa is the granddaughter of Jacqueline. And Bart and Lisa and Maggie are the grandchildren of Abraham. One more time, son for boys, sons in plural for boys, daughter for girls, daughters in plural for girls, children for both, for boys and girls, children. So grandchildren, it's for boys and girls. Okay. Guys, do you have any questions about this vocabulary? Vamos bien, maestro. Yes. Okay. So, now, we have another type of words in this case. Here it is. Okay. Aquí no tengo el árbol genealógico de los Simpson completo, así que no lo voy a poder explicar con ellos, pero se los explico de esta manera. Podemos agregar también el prefijo great, okay? The prefix great before grandfather, grandson, grandmother, etc. Okay? And it is to talk about the third person. For example, we said the father of Homer is the great grandfather of Bart. Okay. En español, después del abuelo, tenemos un bisabuelo. Para decir el bis, utilizamos la palabra great. Entonces, bisabuelo, great grandfather. Bisabuela, great grandmother. Bisnieto, great grandson. Okay. Ahora, después de los bisabuelos, tenemos tatarabuelos. Okay, o tataranietos. Y así seguimos en español. En español simplemente agregamos un tatara después del bisabuelo, ¿no? Si hablamos cinco niveles arriba, decimos tatara, 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 abuelo. En este caso vamos a hacer lo mismo, agregando solamente la palabra great. ¿Okay? Para decir tatara, abuelo, diríamos great, great, grandfather.
¿Por qué tiene dos great? Porque el primero es el tátara y el segundo representa el bisabuelo. ¿Okay? Si queremos hablar del tátara, tátara, tatarabuelo, diríamos great, 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 great grandfather. ¿Okay? Si en español utilizamos tres tátaras, en inglés vamos a utilizar siempre uno más, porque ese uno más representa al bisabuelo. ¿Okay? O al bis. No sé si me expliqué con esto. Esto es muy raro que aparezca, pero le sirve conocerlo. Solo es una palabrita más. ¿Dudas hasta aquí? Todo. Bien. So we could say great grandson or great great grandson, tataranieto, or great 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 grandson, tatara tataranieto. Okay. Now, tenemos otro tipo de familias o de personas que pueden aparecer. Estos también pueden aparecer en el examen. Y con esta lista que tenemos aquí, no le podemos agregar, a estos no les podemos agregar nada de lo que acabamos de ver, ni el prefijo grand, ni el great, ni el sufijo in-law. ¿Okay? En este caso tenemos las palabras uncle, aunt, niece, nephew, cousin, husband, wife, and pet. What is it? For example, Patty is the aunt of Bart. Patty is the aunt of Bart. Herb is the uncle of Bart. Herb is the uncle of Bart. Lisa is the niece of Herb. Lisa is the niece of Herb. Bart is the nephew of Herb. Bart is the nephew of Herb. Maggie is the cousin of Link. Maggie is the cousin of Link. Bart is the cousin of Link too. So, in this case, we use the word cousin for boys and girls. It's the same word, cousin, for boys and girls. Okay? Homer is the husband of March. Homer is the husband of March. Marge is the wife of Homer. And they are the pets of Bart. Pets. Plural. Or only one pet. Okay, guys, do you have any questions here about this vocabulary? Let me go back to the previous slide so we can check the words. Questions about the meanings or the translations of these words? No questions? Very good. Okay, let's make a practice. I'm going to do this. I'm going to send an audio. Okay, I'm going to send an audio to the WhatsApp group.
And you have to listen to the audio. I am going to spell the letter, the words, okay? Spell, remember spelling? The alphabet, okay? And you are going to write the word that corresponds, okay? You're going to write what is the name or the family member, okay? It is. There you go. Listen to the audio and write the word that I spelled. Están deletreadas. Tienen que escribirme qué fue lo que deletré. D-R-E-A. Son cinco chicos, perdón, me faltó uno. Ahora sí.
Cuidado con la número 3. Creo que nadie la ha sacado bien hasta ahorita. Betty, ¿están bien? ¿Se identificaste cuáles fueron las palabras? Solo en la 1 y en la 4 se te fueron dos letras diferentes. ¿Vale? Cuidado con esas dos nada más. Y como comentario, sí hay espacios entre las palabras, ¿sale? Mother-in-law debe de llevar espacios en todo. Son tres palabras, mother-in-law, great-great-grandfather. La única que no tiene este espacio es el grand. Grand sí se pega a la otra palabra. Pero todas las demás sí se separan, ¿sale? Sí, está bien, maestro.
MOTHERINLAW UNCLE GREATGREA. Very good, guys. Well done. Okay, let's continue. Espero no les haya costado tanto trabajo el entender el deletreo. Recordemos que es algo importante porque así va a venir en su examen. Hay que entenderlo, ¿sale? Por ahí, normalmente, y no se preocupen, pero sí síganlo practicando, suele haber confusión al entender la A, la E y la I. Ya se los había mencionado, creo, pero espero que no haya sido el caso y que ya vayamos dominando un poquito más esa parte, ¿sale? Ok. Bien, vamos a pasar a una última actividad. Bueno, nos falta una parte más que ver sobre el tema de la familia. Pero antes de eso me gustaría hacer otra actividad para ir afianzando o asegurando que tenemos el vocabulario básico. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Les voy a pedir a cada uno de ustedes que van a mandar una fotografía al grupo de WhatsApp de su familia. Si no quiere mandar una fotografía de su familia, no hay ningún problema. Descarguen una de internet. Nadie sabe quién es su familia o no. Manden una foto y listo, ¿no? Y vamos a ponerle allí una descripción sobre la familia, ¿ok? Quiero que me describan a cada uno de los personajes diciéndome quién es quién. Por ejemplo, diciendo, él es mi papá, él es mi mamá, ella es mi mamá, o mi mamá es fulanita de tal, etc. ¿Sale? Déjenme ver si por aquí voy a mandar un ejemplo. A ver. Okay, ya se me adelantaron, ya están andando muy bien. Okay, por ejemplo, algo así. Ok, pueden mandar la foto y necesito saber quién es quién. Okay. Entonces ahí, por ejemplo, están numerados y cada oración dice, he is my brother Hector, she is my sister Ada, etc. Ok, me interesa ahorita la familia inmediata. Ok, pueden escribirlo. Ahora quiero ver las oraciones, si pueden escribir una oración completa con lo que ya hemos visto, verbo to be, pronombres y obviamente el vocabulario nuevo que acabamos de ver ahorita con family members. Okay. Adelante. Bien, Leti. Esa imagen está perfecta. Ahora nada más hay que describir quién es quién.
Es Leti. Leti Javier. A minúsculas Leti Javier, 1984-1. No. ¿Sí, amo? No sé si me lo sacaron cuando pasó eso. ¿Leti? Ah, disculpe, disculpe.
Muy bien, chicos, van 5, me falta nada más una persona. Okay. Dale, vamos a continuar. No estoy seguro de quién me falta. Pero igual, en cuanto la tengan, me la mandan, ¿sabes? Se la reviso sin problema. Ok, por último, respecto a los family members, nos queda un prefijo que podemos agregar también a las mismas 8 palabras que vimos desde el inicio. Y en este caso es el prefijo step. En la familia de los Simpson no hay ninguna relación en este caso, pero aquí tengo otra familia. Bien. En este árbol genealógico, como pueden ver, tenemos a una persona, Linda Flynn, que estuvo casada con quién sabe quién y tuvo a 2 hijos, Candace Flynn y Phineas Flynn. Okay. Después, ella se casó con Lawrence Fletcher, quien también tuvo un hijo con otra mujer antes de que se llama Ferb Fletcher. Pues aquí tenemos una familia que nació después de que ya tuvieron hijos con otras personas. Bien. Por lo tanto, en este caso vamos a agregar el prefijo step. Okay. Al igual que grand, step también va a ir pegado a la palabra. Decimos step mother, step father, step sister, step brother, step daughter, and step son. Estas palabras podemos traducirlas o agregándolas, como en español sería el sufijo astro o astra, como stepmother, madrastra, stepfather, padrastro, stepsister, hermanastra, etc. Okay. So we have, for example, Candace is the stepdaughter of Lawrence. Linda is the stepmother of Herb. Phineas is the stepson of Lawrence. Lawrence is the stepfather of Phineas. Candace is the stepsister of Herb. Phineas is a stepbrother of Ferb. And obviously, Perry is a pet of Phineas. Okay. Guys, do you have any questions about this vocabulary? No questions? Vamos bien, maestro. Very good. Okay. So, vamos a concluir con un último ejercicio respecto a family members. Y en este caso, estuve haciendo unas anotaciones, por decirlo así, mientras iba explicando el vocabulario, ¿cierto? Bien, ¿qué anotaciones? Yo les decía que algunas palabras se pueden utilizar para hombres, para mujeres, o hay una que es para ambos, ¿ok? Por lo tanto, vamos a enfocarnos ahorita en este uso. ¿Cuándo es una palabra solo para hombres? ¿Cuándo es una palabra solo para mujeres? ¿O cuándo se utiliza para ambos? ¿Qué vamos a hacer? Voy a mandarles una palabra al grupo, solo una palabra al grupo. Y quiero que ustedes me respondan. Y me van a responder solamente con 3 palabras, ya sea boys, girls, o both. ¿Ok? Una de esas 3 palabras. Ustedes me van a responder boys, girls, both. ¿Qué significan? Niños, niñas, ambos. Both es ambos. Por lo tanto, por ejemplo, si mi palabra es father, father, ¿con quién utilizamos father? Ustedes respóndanme, boys, girls, both. ¿Cuál? Boys. Both. Boys. Boys. Both. Thank you, Diana. Chicos, ¿qué significa father? Papá.
atención. Perdón, no sé si están hablando porque no escucho a nadie. Papá. Ay, perdón, no sé, ya me hicieron dudar, no sé si es mi compu porque no escuché a nadie hablar. Ah, no los escucho. Ok, entonces es de mi lado, ahorita checo mi compu. Vamos a terminar con el ejercicio, no se preocupen. Y ahorita, a ver, vuelvo a entrar a la videollamada, a ver si es la mejora. Perdón, no sé por qué no los escucho. Ok, father significa papá. Supongo que fue lo que me dijeron, ¿verdad? Papá. ¿Papá se puede utilizar con ambos? ¿Con hombres y mujeres? Father es solo para hombres. Exacto, la respuesta debería ser boys. Nada más, porque father solo se utiliza con hombres. Para las mujeres, nosotros utilizamos la palabra mother. ¿Ok? Mother. Entonces, este ejercicio, ¿sí queda claro lo que vamos a hacer? Okay. Sí, maestro. So, manda una palabra y solamente responden boys, girls, or both, según lo que ustedes consideren. ¿Sale? Vamos a ver. There you go. Sister. Very good, Leti. Girls, good. Good, girls. Well, now. Grandparents. Very good. Chicos, vamos a continuar con el ejercicio. Nada más me voy a desconectar de la videollamada para ver si se corrige lo del sonido, ¿sale? Siguiente palabra. Brother.
¿Pero para qué, cielo? ¿Pero para qué? Leti, me gusta ver tu audio. Okay, guys, I'm back. Ahora sí, a ver si ahora sí los escucho, no sé, ya puse un video, según se escuchó. ¿Puede alguien decir algo, por favor? Hola, maestro. Thank you. Sí, ya se escucha, maestro. Perfect, ya también las escuché muy bien yo. Okay, well done, guys, excellent. Questions about the vocabulary family? No questions. Good. So now let's go to the next topic, which is possessive case. Okay. Possessive case. Bien. El siguiente tema sirve para poder hablar de posesión. Okay. ¿A quién le pertenece algo? Es una manera muy común de utilizar en inglés para poder expresar a quién le pertenece algo. Y en este caso es un poquito confusa para nosotros porque la estructura es muy diferente a como estamos acostumbrados en español. Simplemente tienen que aprenderse lo siguiente. Siempre que vamos a utilizar el possessive case, o el caso posesivo, así se le conoce, tenemos que poner primero al dueño, ¿ok? Al dueño del... Déjame que puedo poner uno. Al dueño del objeto, primero va el nombre del dueño del objeto. Después va el apóstrofe y la S. Y por último va el objeto que le pertenece. Aquí, vamos a ver. Here we go. Ok, entonces, primero el dueño del objeto, después el apóstrofe y la S, y por último el objeto que le pertenece a esta persona. Esta va a ser la estructura para poder utilizar el possessive case. Es decir, yo puedo decir, por ejemplo, the car of Jane. The car of Jane. ¿Qué significa? El carro de Jane. Simple. Pero podemos expresar lo mismo en inglés diciendo, primero, el dueño, que viene siendo Jane, apóstrofe y una S, y después la palabra car. Que es el objeto que le pertenece a Jane. Entonces, es exactamente lo mismo. Estas dos oraciones dicen exactamente lo mismo. The car of Jane or Jane's car. El carro de Jane. ¿Ok? Eso es el possessive case. Podemos expresar que algo le pertenece a alguien simplemente agregando un apóstrofe S después del dueño y después mencionar el objeto que le pertenece a esa persona. ¿Ok? Por lo tanto, si yo digo, the computer of
Eleanor. The computer of Eleanor. Nuevamente, ¿a quién le pertenece la computadora? Pues a Eleanor. Ponemos primero el dueño, el apóstrofe y la S, y después la palabra computer, que es el objeto que le pertenece. ¿Ok? Chicos, hasta aquí. ¿Vamos bien? Sí, maestro. Perfecto. Sí, maestro. Okay. Como pueden ver en estas frases, aquí son frases, no son oraciones. ¿Por qué no son oraciones? Porque no tienen verbo. ¿Ok? Es una frase. Las oraciones siempre llevan sujeto, verbo y predicado. Y en estas frases no hay ningún verbo. Simplemente dice el carro de Jane o la computadora de Eleanor. No me están diciendo si el carro es rojo o cualquier otra cosa, ¿no? Pensándolo en una oración completa, yo diría, por ejemplo, this is the car of Jane. ¿Okay? Esta sí es una oración. ¿Por qué razón? Porque tenemos primero un sujeto que viene siendo this. Dijimos que es un pronombre demostrativo. Estoy apuntando a lo mejor el carro. Después tengo un verbo que es is. Y por último tenemos un complemento que en este caso es the car of Jane. ¿Okay? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Exactamente lo mismo. Primero, todo lo que no tenga que ver con la frase que estamos viendo, que queremos decir que es el carro de Jane, todo lo que no tenga que ver, como en este caso, this is, va a pasar exactamente igual. Por lo tanto, yo voy a decir, this is Jane's car. ¿Ok? Entonces, tenemos this is, que era parte de la oración, y lo único que se modifica es the car of Jane. ¿Okay? ¿Qué es lo que hacemos aquí en realidad? Siempre vamos a eliminar la palabra the y vamos a eliminar la palabra of. Y vamos a invertir estas dos. Primero, si se fijan, en la primera oración teníamos el objeto y después decíamos a quién le pertenecía. Pero al utilizar el possessive case, primero decimos el nombre del dueño y después el objeto que les pertenece. ¿Ok? Voy a poner otro ejemplo. Vamos, es exactamente lo mismo que hace ratito, ¿sale? Nada más agregué el this is. Porque también podríamos tenerlo al revés. Podría decir, the computer of Eleanor is broken. La computadora de Eleanor está rota. Bien. Todo esto is broken. No es parte de lo que estamos viendo. No es ningún objeto ni un dueño de nada. ¿Okay? Y tenemos aquí the computer of Eleanor como en el ejemplo anterior. Tenemos un verbo que es is y un complemento que es broken. Quiere decir que esto va a pasar exactamente igual. Cambiamos la parte anterior, que quedaría primero Eleanor. Eleanor, el dueño, el apóstrofe y la S, y después el objeto que le pertenece. Eleanor's computer. Después el verbo to be y broken. Era esta parte la que no cambia y va a quedar exactamente igual. Okay. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Se eliminó, si se pueden dar cuenta, la palabra of, se eliminó la palabra the, y se intercambiaron estas dos palabras. Primero se dice el dueño, y después se dice el objeto que le pertenece. Ok, perdón, no sé qué pasó. Chicos, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda? Todo bien, maestro. Perfecto. Bien, resulta que tenemos algunas reglas para poder utilizar este possessive case. Antes de pasar a las reglas y revolverlos más, quiero asegurarme que en realidad somos capaces de poder hacer esto. Les voy a mandar solo tres oraciones como las que acabo de hacer. ¿Okay? Les voy a mandar un ejemplo como este de aquí.
This is the car of Jane. Y quiero que ustedes me la conviertan a algo como esto. This is Jane's car. O this is Eleanor's computer is broken. ¿Ok? Solo tres. Nada más para asegurarme que sí quedó claro y que podemos ejecutarlo. ¿Ok? There we go. Bien, chicos, solo tres oraciones. Son oraciones, ¿eh? Hay que convertirme toda la oración, no solamente la frase. Normalmente no se utilizan solo como frase, se utiliza como oración. Eso es todo, Andrea. Pero bueno, eso no significa que estén mal, Josefina y Diana. Están bien sus frases, pero traten de convertirme toda la oración, ¿sale? Está del todo mal, Diana. Solo hay un pequeñito detalle. A ver si lo logras identificar. Ok, Andrea, por ahí se te fue una letra. Ok, esto que se fue un error de dedo. Está bien.
Josefina, igual se te fue una letra, no sé si, pero habría que checarla. Chécame la pregunta, una oración, si hay algo que como que no. Bien, Lauro. Nos faltó nada más una cosita en la primera. Perdón, en la segunda oración, ¿vale? Mejor, Diana, pero todavía hay un detallito allí. Está bien, ya, pero a ver si identificas cuál es. Bien. Bien, chicos, vamos bien. Creo que el objetivo se cumplió. Si pudieron entenderlo allí, hubo nada más uno que otro detalle que me gustaría aclarar. Por ejemplo, en las oraciones hubo quienes, chequen ustedes sus oraciones, quienes escribieron la palabra the, ¿ok? O el THE, porque si se fijan, siempre se está eliminando, ¿ok? Va a haber algunos casos donde no, pero este no fue el caso. Teníamos, por ejemplo, that is the cattle family. Luego teníamos the cats of my brother are angry. Y por último, the hamburger Carl is cold. Ok. En la primera oración, estamos hablando de el gato de Emily. ¿Okay? Entonces, el dueño es Emily y el objeto que le pertenece es el gato. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que se debe haber cambiado. En la segunda oración, estamos hablando de los gatos de mi hermano. ¿Okay? Y en la última, la hamburguesa de Carl. Esto es lo que se debe haber cambiado. Todo lo demás, lo que no está subrayado en verde, se debió de quedar exactamente igual. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, ahorita estoy viendo, ¿quién me cambió en la primera oración? That por this. No debería. ¿Okay? Hubo quien, por ahí, de hecho, incluso me cambiaron esas palabras. Nada que ver. ¿Okay? Siguiente. Tenemos obviamente el dueño y el objeto que les pertenece. Y recordemos que se va a eliminar la palabra the y el of. Of, the y of. ¿Qué noté en los ejercicios? Primero, hubo quienes se omitieron la letra S en cats. ¿Okay? No es problema. Si fue un error de dedo, no pasa nada. Pero me interesa, y por ahí les estuve mencionando ese detalle, porque no sé si fue porque creyeron que era el apóstrofe y la S y por eso esta S no la iba a llevar, o no sé. Si fue un error de omisión, no pasa nada, pero si por ahí tuvieron esa duda, hay que aclararlo, ¿sale? Y también hubo quienes me eliminaron la palabra my. No se elimina, ¿ok? Eliminamos nada más el de y el of. En este caso, my brother es el dueño, no es hermano, es mi hermano el dueño. ¿Me explico? Ok, realmente el detalle que noté fue más con esta oración que con las otras dos. ¿Ok? ¿Me expliqué por qué deberían de quedar así? ¿O alguien tiene alguna duda después de este ejercicio? Profesor, ahí Dígame. en la segunda, cuando dice my brother, en ese brother también lo pongo con el apóstrofe y la S, ¿Correcto? que es donde Good tenía la Mia. duda. Ajá. My brother es el dueño. Le agrego el apóstrofe y la S. Después el objeto que le pertenece, cats, y termino con el resto de la oración. Okay. Seguimos, voy a hacer lo siguiente, aquí lo tenemos, ¿no?
Seguimos con la misma estructura. Primero, el dueño, que es mi hermano. Después, el apóstrofe y la S. Y por último, el objeto que le pertenece, que viene siendo cats. Lo de are angry es el complemento, es el resto de la oración. Y eso no se modifica, se queda exactamente igual. Igual como lo teníamos. Are angry, se pasa are angry. ¿Ok? ¿Dudas? Josefina, en la oración de Hamburger Carl's is cold. No tiene ni pies ni cabeza. Dime, ¿tienes alguna duda? ¿Qué pasó allí con ese ejercicio? Pero a ver, vamos a seguir haciendo más ejercicios, espero que quede más claro. Igual, cualquier duda, Josefina, dime, ¿vale? Para poder aclararlo. Porque esto sí, y esto del apóstrofe y la S sí es algo que le suelen preguntar, no en los audios, sino en la parte de gramática. ¿Ok? Donde ustedes van a tener que completar con alguna de las oraciones. Y repito, ya que esto sí está un poquito revoltoso por el hecho de que la estructura es diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados en español, es muy fácil confundirlo. ¿Ok? Y sí, es algo que se nos evalúa. Va. Entonces, tenemos varias reglas respecto a lo que viene siendo el possessive case. Vamos a comenzar con la regla número 1. ¿Ok? Ya dijimos, siempre vamos a comenzar con el sujeto, el apóstrofe y la S, y después el objeto que les pertenece. Sin embargo, si estamos hablando de un... Bueno, voy a ponerlo mejor así. Vamos a hacer lo siguiente. Y lo voy a poner. Digamos, esta es la regla número 1. Siempre vamos a seguir este orden, ¿sale? Ahora veamos la regla 1.1. Ok. Por ahí tenemos algún detalle con algunas personas, principalmente con los nombres de las personas. ¿Ok? Y esto cabe mencionar, por ejemplo, cuando estamos hablando, digamos, de Luis, Carlos, Tomás, Matías y demás. ¿Ok? El único detalle aquí va a ser respecto a la pronunciación. Cuando nosotros estemos hablando de un nombre que termina en S, repito, un nombre que termina en S, nosotros vamos a pronunciar ses. Ok, déjenme mover esto un poquito más. Vamos a ponerle por aquí este un ejemplo. Luis. Ok. Cuando yo estoy hablando, por ejemplo, de Luis, que es mi caso, mi nombre, yo voy a decir, por ejemplo, Luis es el dueño, agregamos el apóstrofe y la S, y después digo car. Sin embargo, aquí la pronunciación de esta frase no es Luis car, es Luis's car. ¿Ok? Luis's car. Lo mismo si hablo, por ejemplo, de Tomás. Thomas's car. O Carlos's. Ok. Entonces, repito, cuando estamos hablando de una persona cuyo nombre termina en una letra S, nosotros simplemente vamos a cambiar, la regla sigue siendo la misma, pero cambiamos la pronunciación, ¿ok? Pronunciaremos esta S apóstrofe S como si dijéramos ses, ¿ok? Luis's car, Thomas's car, Carlos's car, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? No. Very good. Ahora, tenemos también que esta regla no siempre va a aplicar. Vamos a omitir esta regla, ¿ok? Solamente con aquellos nombres bíblicos.
Ok. Cuando hablamos de nombres bíblicos que terminan en S, no vamos a agregar el apóstrofe y la S, ¿de acuerdo? Ay, perdón. Lo que vamos a hacer es que solamente vamos a poner un apóstrofe. Okay. Esto así. Bible names. Ok, ya nos quedó diferente. Es decir, si yo hablo, por ejemplo, de Jesús, es el Jesus, apóstrofe, Jesus, no sé, boat. Ok, o Moses, Moses es el nombre de Moisés. Moses, stick. Okay. La vara de Moisés o el bote de Jesús. En este caso estamos hablando de nombres bíblicos, vienen Jesús y Moisés, pero porque nos referimos a ellos como tal en la Biblia, ¿no? Si yo hablo de Jesús, de mi primo Jesús, puedo decir Jesuses, ¿ok? Pero normalmente cuando estamos hablando de los nombres bíblicos, se dice Jesus, solamente con el apóstrofe, o Moses. No decimos Moseses, ¿ok? Digamos así que es como una excepción a la regla que acabamos de ver, que con los nombres sí se agrega el apóstrofe y la S, pero con estos nombres bíblicos no se agrega el apóstrofe y la S. Solamente se agrega un apóstrofe. ¿Vamos bien? ¿Aplica en nombres femeninos? Correcto. Sí, por ejemplo, no sé, no se me ocurre ningún nombre femenino. De la Biblia, pues. ¿Qué termina en ese? ¿Se les ocurre alguno? No sé, perdón, te la debo. Ahorita busco alguno, ¿vale? Pero sí, aplica para nombres femeninos, sin ningún problema. Siempre y cuando terminen en ese y estemos hablando de un personaje bíblico. Digo, el nombre bíblico. Maestro, por ejemplo, María. María no aplica porque no termina en S. Ah, cierto, tienes razón. A María le tendremos que agregar el apóstrofe y la S. Esto solo aplica para aquellos que terminen en S. Bueno, voy a cambiar aquí. Bible names ending in S. ¿Okay? Nombres de la Biblia que terminen en S. Aquí voy a poner names ending en S. Ok, ¿cómo nos quedó entonces esto? Primera regla, siempre es el dueño, después el apóstrofe y la S, y por último el objeto que les pertenece. Pero tenemos una derivación a esta regla, que cuando es un nombre que termina en S, la pronunciación cambia y decimos ses. ¿Ok? Sin embargo, si estamos hablando de nombres bíblicos que también terminan en S, solamente se va a agregar un apóstrofe, ¿de acuerdo? No vamos a poner el apóstrofe y la S. ¿Ok? Vamos un poquito más. Ahí está. Ok. Chicos, hasta aquí. ¿Alguna duda? No, maestro. Very good. Very good. Todo bien, maestro. Ya, regla número 2. Ahora sí. ¿Qué sucede cuando estemos hablando en plural? ¿Ok? Cuando estemos hablando en plural, nosotros, primero, vamos a seguir la misma regla, pero recordemos que en plural los sustantivos terminan en S. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que aquí también, así como con los nombres bíblicos, vamos a omitir la S y solamente vamos a poner el apóstrofe. ¿Okay? Plural. ¿Sale? Estamos hablando de varias personas.
plural ending in s. Okay. Por ejemplo, en este caso yo podría decir the dogs, okay, hablo de los perros, pero voy a agregar nada más un apóstrofe para decir el juguete de los perros. Yo digo, por ejemplo, the dog's toy, el juguete de los perros. Como perros es un sustantivo que está en plural y termina en s, entonces solamente vamos a agregar un apóstrofe. Okay. Igual puedo decir the boys. Boys candy, el dulce de los niños, or candies, los dulces de los niños, o igual the students, más la clase de los alumnos. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Se está hablando de varios sujetos, ¿ok? Pero en este caso es un plural que está terminando en S. Por esa razón, solamente ponemos un apóstrofe, ¿ok? Ahora, sucede que tenemos lo mismo, pero cuando tengamos algún plural que no termine en S, va a cambiar un poco. Digamos que la regla 2.1. Cuando nosotros estemos hablando de un plural que no termine en S, entonces en este caso sí vamos a agregar el apóstrofe y la S. Plural not ending in S. ¿Okay? Por ejemplo, ya vimos los plurales. Perdón. Ya vimos los plurales y dijimos que hay algunos plurales que no terminan en S, ¿okay? Que tienen son un plural irregular. Por ejemplo, en lugar de decir el juguete de los niños, de los perros, yo podría decir the children's toy. Children, recordemos que lo acabamos de ver ahorita, que significa niños o hijos. Estamos hablando en plural, pero la palabra children no termina en S. Por esa razón, agregamos el apóstrofe y la S. ¿Okay? En lugar de decir the boys' candies, puedo decir the men's candies. Recordemos que el plural de man es men. Por lo tanto, diríamos the men's candies. ¿Okay? Or the women. Women's class. La clase de las mujeres. ¿Okay? ¿Qué tenemos aquí? Todas estas palabras, children, men, women, están en plural. Sin embargo, estas palabras están en plural y no terminan en S. Por esa razón, tenemos que agregar el apóstrofe y la S. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, maestro. Sí, adelante. Very good. Ok. Vamos a hacer lo siguiente entonces. Vamos a hacer el mismo ejercicio que acabamos de hacer ahorita. Me voy a regresar a lo sencillo, como estas de aquí, solo con frases, ¿de acuerdo? Voy a emitir ahorita las oraciones para ver si queda, si vamos bien con las reglas, ¿ok? Y vemos después las siguientes dos reglas. Ok. Here we go. Es más, a ver. Un segundo, porque aquí tengo una.
Ok, chicos, 10 oraciones, ¿sale? Nada más le estoy dando dos cosas. Por ejemplo, dice book, field. Ya está contestado ahí el primer ejemplo. Car, team. Obviamente el carro le pertenece a team. Así que me van a escribir team's car. Punto. Viene book, field. ¿A quién le pertenece el objeto? Ustedes decidan cuál es el objeto y quién es el dueño. ¿Ok? Ahí están todas las reglas que acabamos de ver. Adelante, chicos.
¿Cuál maestro? Para los reportes. Ah. Ya. En el verano sí me despidieron, pero no necesito terminar mañana. Y subir las calificaciones al sistema. Ya no me compré. Está bien, amor. Pues cualquiera voy a decirles que me firme. Luego las necesito. Sí, sí, sí. Ya espero estar la pelota. ¿Tienes activado tu audio?
Ok, chicos, muy bien. Dos, tres errores, la mayoría, no hay tanto problema, no estuvo tan mal. Dime, Lauro, ¿qué pregunta tienes? Ahorita, comparando los ejercicios de nuestras compañeras con el que contesté y donde tuve duda, fue en las 6 y las 7. Ok. DAT 2. No las puse y en algunas sí las pusieron o incluso la llegaron a cambiar por D. Entonces como que ahí me quedé con esa confusión, si lo pongo o no lo pongo, porque yo realmente no lo puse pensé que sobraba. Vamos a verlo, ¿no? Y qué tanto es necesario, por ejemplo, también en la segunda y en la tercera, si es necesario empezar con D y por qué no empezar directo con GIRTS. Ok, ya se pone la pregunta. Primero, vamos a ver. Una cosa es, aquí, ¿quién es el dueño? Ok, tenemos que pensar bien primero, ¿quién es el dueño? Y en este caso, si yo digo mi hermano, el dueño es mi hermano. Las dos palabras son el dueño. Yo no puedo decir nada más hermano, porque ¿el hermano de quién? Ok, entonces sí se debe de mantener esa segunda palabra que me preguntan ahorita. Porque no es nada más hermano, sino es mi hermano. No es nada más perro, es el perro o ese perro. Así que lo más adecuado era mantener esas palabras. Por ejemplo, si yo digo aquí, the car of Luis Enrique, lo correcto o lo más correcto aquí para poder convertir esta oración sería decir, Luis Enrique's car. ¿Ok? Porque el dueño no es Luis, es Luis Enrique. A lo mejor hay otro Luis por aquí y no vamos a identificar cuál de los dos. Entonces yo voy a decir Luis Enrique's car. ¿Ok? Es importante en este caso hacer la mención porque, repito, si hubiera dos Luises, de esta manera identificamos de cuál de los dos estamos hablando. Ahora, pongo este ejemplo de un nombre con dos nombres para que quede un poquito más claro. Pero en realidad sería lo mismo si yo digo, por ejemplo, the car of my parents. ¿Okay? El carro de mis papás. Si yo quiero convertir esta oración, voy a hacer lo mismo que la anterior. Se va a eliminar el de y se va a eliminar el of. Y todo lo que me queda lo tengo que poner porque son parte de la frase. Yo voy a decir my parents' car. Si yo no pongo la palabra my, yo diría carro de papás. Carro de papás. No tiene sentido. Debería decir el carro de mis papás. ¿Okay? O yo podría cambiar aquí el my por your parents. Y ya sabemos que es un significado completamente diferente. Aquí yo hablo del carro de tus papás. Así que sí, la palabra my también se debería de respetar y debemos seguirla poniendo. ¿Okay? En algunos casos, y normalmente cuando hablamos en plural, viene la palabra the. Y este the no se va a eliminar. Por ejemplo, the toy of the dogs. ¿Okay? The toy of the dogs. ¿Qué hacemos aquí? Primero vamos a eliminar este the y este of, como en todos los ejercicios anteriores. Pero si se fijan, aún me queda un the. Este entonces se mantiene. Este no se eliminó. Los que se eliminaban eran estos dos. ¿Okay? Por lo tanto, aquí me queda la oración como the dogs. Solamente un apóstrofe porque estoy hablando en plural y termina en S. Digo the dogs, toy. ¿Okay? Y lo mismo con las demás palabras. The car of that teacher. El carro de ese maestro. Igual, de ese maestro. Porque estamos viendo ahorita cruzar la calle, ¿no? Entonces yo voy a decir aquí nuevamente. That teacher's car. Solamente eliminando the y eliminando off.
Si vemos, entonces en realidad, aunque tengamos en este caso ahora, hablamos de varias palabras, aquí tenemos dos, inclusive si fueran tres o cuatro palabras, tenemos que mantenerlas porque todas ellas son o hacen referencia al dueño. ¿Okay? Por ejemplo, un último ejemplo más extenso, puedo poner the car of my favorite English teacher. Y esta oración dice, el carro de mi maestro favorito de inglés. ¿Ok? Vamos a eliminar la palabra the, vamos a eliminar el of, y todo esto, my favorite English teacher, es el dueño. ¿Ok? Yo estoy siendo muy específico, pero el dueño no es un maestro cualquiera, no es un maestro de inglés cualquiera, es mi maestro favorito de inglés. Y es el mío, no el de ustedes. ¿Ok? Por lo tanto, la oración debería de quedar, esto lo voy a poner aquí abajito. La oración aquí nos queda como my favorite English teachers are. Sí, Lauro, no sé si me expliqué con esto. Sí, se aclaró porque entonces ya lo comprendo de que sí es necesario ponerlos. Correcto. Para sí. Que se comprenda más la frase. Correcto. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Muy bien. Chicos, por último, nada más vamos a ver las últimas dos reglas. Ya no vamos a alcanzar a hacer ejercicio. De hecho, no, es muy raro que aparezcan en el examen. No creo que les aparezcan, pero igual vamos nada más a conocerlas, ¿sale? En este caso, la tercera regla tiene que ver cuando nosotros estamos hablando de dos personas a las cuales les pertenece un objeto por separado. Es decir, una persona es dueña de un objeto y otra persona es dueña de otro objeto. ¿Ok? Ejemplo, yo tendría algo así. Tengo dos personas. ¿Ok? Por ejemplo, no sé, vamos a ver. Ustedes, ahorita. Ustedes en la casa en la que viven, supongo que no viven solos, quiero pensar. Suelen vivir con su familia, ¿no? Sus esposas, su esposo, sus hijos, sus hermanos o papás y demás. Ok. Cuando estamos hablando de varias personas que viven en la misma casa, la casa les pertenece a todos. Es un objeto que les pertenece a varias personas, ¿cierto? Vamos a poner aquí. One object. For many people. Ok. Ahora sí. Un objeto de dos personas. Cuando un objeto les pertenece a dos personas. Decíamos entonces el ejemplo de la casa, ¿no? Yo digo, my mother and father's house. ¿Qué tenemos aquí? Ok, en este caso estoy hablando de una casa y la casa le pertenece a mi mamá y a mi papá. Son dos personas las que son dueñas de este objeto. Cuando sea así, no vamos a agregar el apóstrofe y la S a cada una de las personas. Solamente lo vamos a agregar a la última persona. Como pueden ver aquí, solo se agregó el apóstrofe S a fathers. ¿Ok? No se agregó en mother también. En su caso, yo podría poner también, por ejemplo, Emily, Carl, and Julie's car. Ok. Vamos a ver. Emily, Carl y Julie son hermanos. Ok. Ellos son hermanos y pues tienen un carro, ¿no? El carro es de la familia. Este carro les pertenece a todos por igual. No lo pagaron ninguno de ellos. Lo pagaron sus papás y por ahí está, ¿no? Entonces, este carro les pertenece a todos ellos y en este caso solamente agregamos el apóstrofe y la S a la última persona en la lista. ¿Ok? No a cada una de las personas. ¿Okay? Por último, podría decir, my dogs
and cats. House. Ok. La casa le pertenece a mis perros y mis gatos. Ok. Estamos hablando de varios, los perros y los gatos, y los dos son dueños de la misma casa. Ok. Pero seguimos las reglas de hace ratito. Cats está en plural, termina en S, así que solamente agregamos un apóstrofe. Ok. Pero solamente se pone en la última persona o dueña que aparezca en la lista. Chicos, ¿dudas hasta aquí? No. Perfecto. ¿Qué nos queda? Pues nos queda el 3.1. Por último, la última regla. Cuando nosotros hablamos de dos objetos que les pertenecen a dos personas por igual. Dos objetos de dos personas. Aquí vamos a agregar también una S. Y vamos a ponerlo así. Ok. Nosotros vamos a poner el dueño del primer objeto más el apóstrofe y la S. Después ponemos el dueño del segundo objeto y el apóstrofe y la S. Ok. Nos va a quedar así. Ok. Por ejemplo, ahorita todos ustedes se encuentran en una computadora. Cada quien es dueño de su propia computadora, ¿cierto? Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, Lauros, Letis, and Josefina's laptops. Ok. Aquí estoy hablando de varias laptops, pero cada laptop le pertenece a una persona por igual. Lauro tiene una laptop, Leti tiene una laptop y Josefina tiene una laptop. ¿Okay? Por esa razón, aquí yo agrego el apóstrofe y la S a cada persona, porque cada una es dueña de uno de estos objetos. No son dueñas del mismo objeto como era en el caso anterior. En el caso anterior, todos los miembros de su casa son dueños de la misma casa. O son dueños del carro, ¿ok? Pero aquí, cada uno es dueño de una laptop, ¿ok? Igual yo podría decir, my sisters and my brothers' bedrooms, ¿ok? Los cuartos de mi hermana y de mi hermano. Okay. Mi hermana tiene su propio cuarto y mi hermano tiene su propio cuarto. Por esa razón, agrego el apóstrofe y la S a cada uno de ellos, porque cada uno es dueño de un cuarto por separado, no del mismo cuarto, de un cuarto cada quien. ¿Me explico? Y tenemos este resumen entonces. Chicos, hasta aquí. ¿Alguna duda con estas reglas? Todo bien, maestro. Perfecto. Ok, chicos, pues si no hay dudas hasta aquí con Positive Case, vamos a dejarle. Vamos a seguirlo trabajando todavía un poquito más la próxima clase. Pero eso sería todo por hoy. Have a good night and see you on Friday. Ok, bye. Buenas noches, gracias. Buenas noches, por nada.